Hoy el programa es de ellos y para ellos. Club de Toby. Vamos a hacer recetas para compartir entre amigos, manualidades y los mejores panoramas para que se diviertan. Esto es Manos a la Obra. Ojo, allá voy. Hoy se trata de hacer comida para ellos, para los chicos, y cuando pienso en comida para hombre es inevitable automáticamente pensar en carne. Mi mamá siempre me decía, pero ¿cómo no le vas a dar un pedacito de carne? Como si las verduras no fueran parte de una alimentación completa. Incluso Homero Simpson siempre dice que las verduras son la comida de la comida. Bueno, y es por eso que vamos a hacer entonces carne, lo vamos a hacer entretenido para que ellos puedan comer. Vamos a hacer un tártaro de carne exquisito, aliñado. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a ocupar, por supuesto, que carne molida con el menor porcentaje posible de grasa, alcaparras, tenemos picles, pepinos, tenemos mostaza en grano, vamos a ocupar tabasco, salsa inglesa, aceite de oliva, jugo de limón, cilantro y cebollín. Vamos a terminar con una yema de huevo que va a ser, por supuesto, opcional. Si quieren, se la ponen. Si quieren, no. Vamos a partir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a picar. Acá tengo el cebollín. Ojo, cuando pensamos en un tártaro y creemos que agregándole abundante cantidad de jugo de limón vamos a cocer la carne, no estamos cociendo nada. Lo único que hace el limón es que coagula la proteína de la carne, le cambia su estructura y le da otra textura, pero no estamos cociendo nada, igual que con el ceviche. No crean que por más limón que le pongamos, se va a estar cociendo. Para que haya cocción, tiene que haber calor. Vamos entonces, picamos cebollín. Este producto me encanta porque tiene muy pocas calorías, es fresquito. Siempre me gusta comerlo de repente cuando tengo como antojos entre comida y no alcanzo a llegar a la hora que me corresponde. Me como unos de estos y no engorda, rico. Y en el caso del crudo, le va a dar una textura así como crocante, ácida, perfecta. Tenemos cebollín, tenemos también los picles, vamos a poner alcaparras. Las vamos a picar un poco, ya que si las ponemos enteras, de repente no es tan agradable comerse una alcaparra. Entera y más rico picadito, así le sacamos todo el sabor. Nos falta solo el cilantro, que tenemos que picarlo y aliñamos. Tenemos entonces acá todo picadito y empezamos a aliñar. Ponemos salsa inglesa, tabasco, la cantidad que se ajuste a tu nivel de tolerancia del picante, mostaza en grano, aceite de oliva. Ponemos acá la carne. Puedes también comprar tú mismo la carne y tú picarla en una procesadora. Así te aseguras de qué tipo de carne estás utilizando, etc. Ponemos entonces jugo de limón. Como les decía, no hay ninguna cocción, solo cambio de estructura en la composición de la carne. Acá también va a depender la cantidad del limón que le pongas, el grado de acidez que le quieres dar. Hay algunos limones que son más ácidos, otros menos. Para eso es muy importante probar. Labor que me resulta bastante cómoda. Ay, qué rico. Como fresquito. El ácido del picle al final. Suave. Nos falta sal gruesa. Una buena sal gruesa, pimienta recién molida y estaríamos ya con nuestro tártaro para los chicos.
para que disfruten de una buena carne, que no sea la parrilla, como suelen siempre hacerla. Rico, como ese final, como el picle. Listo. Entonces, vamos a poner acá, tenemos un cortapasta. Vamos con el tártaro. Ahí está, alrededor de 200 gramos por persona, estaría bien. Antes de sacarlo, voy a preparar una ensaladita con unos berros, oliva, sal gruesa, balsámico. Y como les comentaba, es opcional poner una yemita de huevo. Esto podría ser como parte de la manualidad del programa, como el manitos a la obra de cómo poner el huevo en su propia cáscara. Tenemos la yema del huevo en su cáscara, el tártaro, ahí está, ponemos acá los berros y unas tostaditas para comer este exquisito tártaro. Para los chicos les va a encantar, chiquillos, chiquillas, todos, un exquisito tártaro. Picar el cebollín, picles, alcaparras y cilantro. Mezclar en un bol con la mostaza, tabasco, salsa inglesa, la carne, aceite de oliva y el jugo de limón. Condimentar bien con sal y pimienta. Servir con una yema de huevo, tostadas y una ensalada. En el invierno y con el frío que hace, empiezan todas las ganas de quedarnos en la casa. Por eso, Productos Jumbo te invita a disfrutar de los más ricos productos, como una exquisita sopa de zapallo, un lava cake o nuestras deliciosas mermeladas. Todo para disfrutarlo en el calor del hogar. Productos Jumbo, te damos todo en cada detalle. Nada que les guste más a ellos que un buen asado. Y por supuesto, la carne tiene que ser la mejor. Por eso te invito a que conozcas Carnes Premium. Ahí encontrarás los mejores cortes de carne para la parrilla. Lo que más se lleva es el filete, el lomo vetado, el lomo liso, también la entraña, muy buena, la punta picana. También tenemos las costeletas, los entrecots, que también la gente la prefiere mucho. Además de todos los accesorios que ellos necesitan para que su club de Toby sea todo un éxito. Tenemos tablas, cuchillos, fuentes de fierro que se usa mucho, el carbón que tampoco puede faltar. Cuando los bebés cumplen un año o más, buscamos nuevas formas y sabores para que tomen su leche. En este proceso, Nestum puede ser una gran ayuda. Nestum es un cereal especialmente adaptado para tu bebé, que le va a entregar todas las vitaminas y minerales importantes para su desarrollo. Y lo mejor de todo es su fácil preparación. A los niños les encanta. Te voy a enseñar cómo prepararlo. Agregamos leche tibia, la que te recomiende tu pediatra, en un vasito. Luego incorporamos 2 cucharadas de Nestum chocolate. Revolvemos y ya está listo. ¿Vieron lo simple que es preparar Nestum? Te invito a que visites mibebesano.cl para que descubras distintas variedades de Nestum y le puedas dar un sabor delicioso a su leche. Nestum para crecer equilibradamente. 13C, con el auspicio de Cereal Infantil Nestum, Productos Jumbo, te damos todo en cada detalle, Pintura Cerecita, la calidad no da lo mismo, Lefersa, la esencia del pan, Mezclas Listas de Selecta, Cariño Hecho en Casa, está presentando Manos a la Obra.
pareja, va a un club de Toby, se va a juntar con los amigos. Existen grandes posibilidades de que suene el timbre en la madrugada y te digan, ay, se me quedaron las llaves, perdí las llaves. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un llavero que sea imposible que se les pierda. Para eso vamos a utilizar animales de plástico. En mi casa abundan, juguete típico de los niños, cáncamo y también argollas para llavero. Pintura, esmalte, el color que a ti te guste. Esto es muy sencillo, muy fácil de hacer y el resultado es realmente muy bonito. Entonces, vamos a tomar tu animalito de plástico. Esto los venden en los supermercados, en tiendas de decoración. Y con el cáncamo lo vamos a atornillar en la parte de arriba del animal. Se fijan, es muy fácil. Queda muy firme. Y lo que tenemos que hacer ahora es pintar nuestro animal. Así ya funciona como un llavero, pero le vamos a dar un look más, más terminado, como un esmaltado, para que se vea más profesional nuestro llavero. Voy a pintar con este color, que ya me imagino, ustedes saben, es mi favorito. Y vamos a pintar entonces todo el animal con este esmalte. Ya está pintado y está seco, lo único que falta es poner las llaves. Y de esta forma va a ser imposible que un llavero de estas características se le vaya a perder. Por muy entretenido que esté el club de Toby, este llavero no se pierde. Dura por mucho más tiempo. Deco Ambiente de Cerecita te permite disfrutar de un ultra esmalte al agua para interiores de primer nivel. Para mantener la pintura como nueva, simplemente humedece un paño y remueve las manchas. Te invito a que descubras Deco Ambientes, el único esmalte al agua para interiores de la línea premium de Cerecita. Cerecita, la calidad no da lo mismo. Cosmic Center, Parque Arauco, lista para jugar bowling. Y si bien el bowling siempre se le asigna más a los hombres, que es el programa que por supuesto le dedicamos hoy día, bowling pueden jugar desde los 5 años, niños chicos, hasta personas de 80 años. Transversal para todos, todos se pueden divertir y especialmente un grupo de chicos jugando un partido de bowling. Yo algo le pego, veamos. René, cuéntame un poco cómo funciona, desde qué edad pueden jugar. Bueno, nosotros acá, por ejemplo, en el Parque Arauco no restringimos la edad. El niño se puede una bola o una pelota. Y ya puede jugar. Ya desde los 5 años sería una buena edad. 4 a 5 años tenemos bajar de bolo, barrera para los niños. Perfecto. Así que no hay problema, siempre custodiado por su papá. Primero, la parte básica, que son 4 pasos. 4 pasos. 4 pasos, partiendo con el pie derecho. 1, 2, 3, 4. Eso era, muy bien. Muy bien. Vamos, por allá, por voy. Eso era, perfecto, muy bien. Aprendí la técnica, aprendí la técnica. René llegó de Pailahueque a Santiago. No conocía ni siquiera a Pedro Picapiedra y actualmente es el campeón nacional de bowling. ¡Gustazo! Gracias. ¡Demasiado seco! Les tengo un desafío. Vamos a preparar algo rico en poco tiempo y con mucho cariño. Vamos a hacer unos panqueques con manjar con las nuevas mezclas listas de Selecta. Muy fácil. En un bol viertes la mezcla de panqueques. Incorporas
3 huevos y 3 1/2 taza de agua. Vas a revolver hasta obtener una mezcla homogénea y viertes en el sartén previamente caliente. Luego de unos minutos, das vuelta al panqueque para que quede dorado por ambos lados. Ahora solo tienes que rellenarlo con lo que tú quieras. Puede ser manjar, helado, pero lo más importante es que sea con mucho cariño. Me encantan las mezclas listas de Selecta que solucionan la vida. Tan fácil como jugar, tan rico como en casa. Nuevas mezclas listas de Selecta, cariño hecho en casa. Con el auspicio de Cereal Infantil Nestum, Productos Jumbo, te damos todo en cada detalle. Pintura Cerecita, la calidad no da lo mismo. Lefersa, la esencia del pan. Mezclas listas de Selecta, cariño hecho en casa. Está presentando Manos a la Obra. El invierno nos hace una invitación a regalonearnos. Por eso te presento la nueva línea Jumbo Ready, que trae para ti las preparaciones más rápidas, más prácticas, para que así termines tu día, por ejemplo, con unos exquisitos churros o un risotto a la napolitana, y todo hecho en muy pocos minutos. Producto Jumbo, te damos todo en cada detalle. La receta que vamos a hacer ahora para este club de Toddy, para que hagan los chicos, los hombres en su casa cuando se reúnen y que no quieren estar mucho tiempo en la cocina, es un chaufa de camarones. Es un arroz chaufa que fusiona perfecto la comida peruana con la china. Ultra fácil de hacer, con ingredientes que la mayoría de las veces tenemos en nuestro refrigerador y no hay que tener grandes técnicas de cocina para tener un buen resultado. Vamos a ocupar arroz, el que te sobró, camarones, aceite de sésamo, aceite de oliva, jengibre, salsa de soya, huevos, cilantro y algunas verduras como pimiento, cebollín, rocoto y ajo. Vamos a partir haciendo la tortilla. Para eso vamos a partir 3 huevos. Siempre yo les comento que me gusta partir los huevos en un bol separado, por si apareciera uno que no está bueno, si es que lo hubiera puesto acá, hubiera echado a perder todos. Entonces me voy asegurando de que los huevos están bien. Vamos a entonces a romper un poco el huevo. Vamos a poner acá un poquito de sal y hacemos la tortilla de huevo. Ponemos un poco de aceite en la base del sartén, que esté bien caliente, y vamos a preparar entonces la tortilla de huevo. Mientras se hace la tortilla, lo que vamos a hacer es que vamos a picar el cebollín, el rocoto, el pimiento y el ajo. Tenemos lista la tortilla, la dejamos acá aparte, luego la vamos a picar. Y todo esto se hace muy rápido, que el wok esté caliente. Nunca hagamos preparaciones en el wok para más de 4 personas, o si no, no alcanza a tener como ese sabor y esa textura que da la cocción en el wok, como del salteado. Vamos a poner entonces aceite de oliva y aceite de sésamo. Oliva, sésamo. Y agregamos los camarones. Jengibre, sal, pimienta. Una vez que ya están todos listos, los vamos a dejar aparte y nos ponemos a saltear las verduras.
volvemos con el wok. Ponemos un poco más de aceite de oliva y vamos con las verduras. Cebollín, ajo, rocoto y pimientos. Doramos acá bien, vamos a picar la tortilla. Siempre que hagamos cualquier preparación en el wok, este tiene que ser la melodía permanente. Para que quede sabroso. Camarones. Que tome temperatura. Siempre que vamos agregando los ingredientes al wok, esperamos que tome temperatura para añadir el otro, ¿ya? Salsa de soya. Arroz. Y mientras esto toma temperatura, se mezcla, vamos a picar cilantro. Y vamos a terminar agregando la tortilla de huevo picado. Y ahora vamos a servir este chaufa de camarones que tiene una cara y huele. Vamos a terminar después con el cilantro para darle un verde también. Ultra fácil de hacer, si es para hombre. Plato de hombre, grande. Ahí está. Terminamos entonces con cilantro recién picado. Y listo, un chaufa de camarones. Hacer una tortilla con los huevos. Picar el cebollín, rocoto, ajo y pimientos. En un wok, saltear los camarones con aceite de oliva y sésamo. Agregar jengibre, sal y pimienta. Reservar y en el mismo wok saltear las verduras. Agregamos los camarones, la salsa de soya y el arroz. Mezclamos bien y agregamos la tortilla de huevo picada. Terminamos con el cilantro. Yo le quiero dar lo mejor a mi familia y también quiero optimizar mis tiempos. Y para eso yo utilizo levadura La Esfersa, que es tradición, es calidad y es confianza. Me encanta porque es muy, pero muy fácil de usar. Es fácil de dosificar también y es la única que te da este sabor, este aroma y esta esponjosidad que es única. Cada vez que ocupo la levadura La Esfersa, ninguna de mis preparaciones va a pasar inadvertida. Te voy a invitar a que visites el Facebook Atrévete a Amasar en Casa. Ahí vas a encontrar las mejores recetas hechas con levadura fresca como estas donuts. La Esfersa, la esencia del pan. Yo me voy a quedar acá practicando el bowling, las técnicas que me enseñó René. Aprovechen de disfrutar entre los amigos las recetas que aprendimos, las manualidades. Y yo acá me voy a transformar en una buena contrincante para un club de Toby jugando bowling. Allá va. Por favor. Voy a seguir practicando.